Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. El 41.3% de la superficie de la Tierra es seca. Este porcentaje concentra el 44% del total de los cultivos a nivel global. Se estima que al menos un tercio de la población mundial habita las tierras secas y 1.000 millones de personas están en situación de pobreza. La escasez de agua en el mundo afecta a entre 1.000 y 2.000 millones de personas. Pero, ¿cómo se mide la humedad de la superficie terrestre? ¿Sabías que el suelo debajo de tus pies contiene una parte del agua más importante de la Tierra? El rastreo de la humedad del suelo es una misión muy importante para la NASA. Piensa en el suelo como una esponja. Puede absorber mucha agua, pero eventualmente se llenará. O puede secarse a medida que el agua se evapora. Saber cuándo el suelo se está secando demasiado nos ayuda a planificar para las sequías, prepararnos para la escasez de alimentos e identificar lugares donde pueden surgir incendios forestales. Saber cuándo el suelo está demasiado húmedo y no puede absorber más lluvia nos ayuda a predecir mejor las inundaciones y deslizamientos de tierra. La mejor forma de controlar la humedad del suelo no es desde la Tierra, sino del espacio. Por eso la NASA hace esto con instrumentos especiales orbitando muy alto sobre nosotros. El rastreo de la humedad del suelo desde el espacio nos ayuda a mejorar los pronósticos meteorológicos y los modelos climáticos, y ayuda a los agricultores a saber cuándo plantar, regar y cosechar sus cultivos. Todos en la Tierra se benefician del estudio de la humedad del suelo. Es otro caso en el que los estudios de la NASA son buenos para todos nosotros. En promedio, una persona a lo largo de su vida pasa más de 76.500 horas frente a la pantalla de los dispositivos móviles. Es decir, poco más de 8 años frente a un celular o tablet. Los celulares ocupan el primer lugar de la lista con un 98%, la televisión 91% y los ordenadores o computadoras 89%. Conozcamos algunas de las secuelas de este hábito. El cuerpo y el cerebro de los seres humanos responden inconscientemente a los contenidos que reciben de los medios de comunicación y de la red. La desarrolladora de tecnología creativa, Heidi Bober, decidió medir los efectos neurológicos de las personas causados por Internet, por los dispositivos móviles y la realidad virtual y aumentada. Descubrió que estos estaban reescribiendo el sistema nervioso, es decir, modificaban la estructura del cerebro. En palabras de la especialista, las tecnologías mencionadas vuelven a las personas más incompetentes social y emocionalmente. What's happening is that the gray area matter in the brain is shrinking as a result of our overdependence upon these technologies, which also produces what we might call like shallow learning, you know, because we're skipping from concept to concept and information to information. So over time, because those areas are eroding, what is not happening is something called memory consolidation. And that is really critical in terms of our ability to make meaning in the world and put complex concepts together. So that's one of the areas. But the other thing is that why I say that it's making us more socially and emotionally incompetent is because those specific regions of the brain, when memory consolidation isn't happening, they're also reducing our capacity for empathy. La investigadora fundó Future Perfect Lab, agencia que aprovecha el poder de la cultura pop y la neurociencia para desarrollar tecnología emergente que impulse un cambio social. También construyó el sistema Limbic Lab, un laboratorio que captura la respuesta inconsciente del cerebro y del cuerpo ante los contenidos de la tecnología y que está integrado por dos componentes, un motor narrativo y una máquina mediática. Funciona de la siguiente manera. Mientras un sujeto mira o interactúa con contenido digital, la máquina internaliza y sincroniza datos de ondas cerebrales en tiempo real. Datos biofísicos como ritmo cardíaco, circulación, temperatura corporal y contracción muscular. Además, registra el movimiento ocular y las expresiones faciales. La información se recoge en momentos críticos de la trama, por ejemplo, cuando el sujeto observa una escena de terror. Así,
se puede obtener el genoma de los medios. But what we're doing now is trying to build a front end for that media genome so that media makers and social justice organizations and cultural organizations can actually use the front end, even journalists can use the front end to run their own queries to make sense of the data. La científica realiza el mapeo del primer genoma mediático para poner un ejemplo de su funcionamiento. Mientras que el genoma humano identifica todos los genes involucrados en la secuenciación del ADN, la creciente base de datos de huellas mediáticas permitirá determinar el ADN mediático de una persona en concreto. A diferencia de la medicina personalizada, Limbic Lab busca ayudar a desarrollar biocontenido para la audiencia a nivel individual. As an artist and as a humanist, I'm interested in, you know, finding ways to change the trajectory of technology to make it more life-centered, and that it can be one way of infusing more positive values in society, right, and not harmful ones. And so it's a very kind of tricky line, I think, but we do have a wonderful opportunity right now too, because as I see the young generation coming up, there's lots of new narratives that are surfacing, specifically in the US around racial justice and immigration. Desde México, reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, Karen Rivera de Canal 22. Según datos otorgados por la Fundación Charles Darwin, actualmente hay 15 especies distintas de tortugas gigantes de Galápagos. En total, se contabilizan alrededor de 60,000 ejemplares. La tortuga gigante de Galápagos es una especie protegida, por lo que en 1978 el Parque Nacional de Galápagos es declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y en 1985 Reserva de la Biosfera. Una de las causas es el tráfico ilegal de la especie. Golpe al tráfico de especies protegidas en el aeropuerto ecológico de las Islas Galápagos, en Ecuador, tras localizarse 185 tortugas bebés gigantes dentro de una maleta que tenían como destino inicial la ciudad de Guayaquil. 10 de las tortugas, cuya edad no supera los 3 meses, no lograron sobrevivir. Las autoridades ecuatorianas velarán por que estos hechos sean sancionados con todo el rigor. El tráfico de especies es el cuarto tráfico de comercio ilícito más grande del mundo, que maneja miles de millones de dólares alrededor de especies, y en el caso de especies de Galápagos son muy cotizadas en el mercado asiático, donde pueden llegar a valer varias decenas de miles de dólares. Las tortugas tienen un caparazón todavía muy joven para precisar con exactitud a qué parte del archipiélago pertenecen. Las Islas Galápagos fueron declaradas como Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO en 1978 por su biodiversidad terrestre y marina, un territorio en el que habitan especies únicas en el mundo. Transportar al usuario a un tiempo y espacio diferente a través de los sentidos es posible gracias a la realidad virtual. Actualmente, el ingreso económico global obtenido de esta tecnología es de 46,400 millones. Con la llegada de la COVID-19 y el confinamiento, este servicio tecnológico incrementó su popularidad, pues no solo permite el acceso a lugares que físicamente están restringidos, sino que también se ha convertido en una máquina del tiempo que nos permite ser testigos del pasado. El Museo Histórico Alemán de Berlín reconstruye con una exposición de realidad virtual la icónica fotografía El Salto, en la que un soldado salta la valla de alambre que dividía Berlín 2 días después de que se empezara a construir el muro. Con unas gafas 3D se puede apreciar cómo el soldado Konrad Schumann saltó a la parte occidental de la ciudad el 15 de agosto de 1961 y cómo en ese momento se tomó esa fotografía. El objetivo de la muestra, titulada El Salto 1961, y que se podrá visitar del 15 de marzo al 5 de abril, es mostrar la historia de cómo se tomó la instantánea desde 3 perspectivas diferentes: la de Konrad Schumann, huyendo hacia la parte occidental con el uniforme del Ejército Popular Nacional de la RDA, la del fotógrafo Peter Leibing y la del policía de Berlín Occidental, Manfred Klum. Esta exposición de realidad virtual coincide con la reapertura del Museo Histórico Alemán, que permanecía cerrado desde noviembre por las restricciones por la pandemia.
El 47% de la superficie de Ecuador se ha visto afectada por la degradación y desertificación. Entre las zonas con mayor impacto están los 170 kilómetros cuadrados de tierras áridas del río Jubones. La deforestación, depredación de manglares, contaminación, especies nativas en extinción, deterioro de la salud pública, incremento de morbilidad y los altos niveles de pobreza que abarcan el 51% de la población son solo algunos de los retos que enfrenta la región. El reportaje Las mujeres que le ganaron al desierto aborda este tema, pero desde la mirada femenina. Este es el reportaje con el que la ecuatoriana Isabela Ponce ganó recientemente el premio Ortega y Gasset de Periodismo a la mejor historia o investigación. El combate al cambio climático fue la puerta para entrar en el selecto grupo de uno de los más prestigiosos premios del periodismo en español. Las mujeres que le ganaron al desierto, publicado un mes antes de que la COVID-19 llegara a Ecuador en 2020, cuenta la historia de cuatro agricultoras desconocedoras del cambio climático en una de las zonas más áridas del país, el desierto de Jubones. La misión, según Ponce, era contar las vidas de esas mujeres sin tener que exaltar ninguna característica, pero resaltando su labor de adaptación al cambio climático. En definitiva, adaptarse para poder sobrevivir, dar de comer y para tener una vida digna y mejor. Pero hay veces que la historia te supera y eso es lo que ocurre ahí. Pero al día siguiente, ya verla a ella, ver los cultivos, ver la relación con el esposo, o sea, todo era como muy hermoso. O sea, no quiero decir espectacular porque no me gusta romantizar, pero muy de poder observar de cerca cosas que sabes que tienen un valor muy grande de contar. Aunque el objetivo nunca fue el premio, Ponce destaca la importancia de aprender a hablar del tema de género sin tocar la violencia y sin tener que decir palabras como feminismo. Solamente contando historias, o sea, solamente narrando lo que estoy viendo sin adjetivizar. Como mágico, como orgánico, de que esta sea la historia que tiene ese reconocimiento, porque representa mucho lo que creemos en GK, los valores. Van Gogh, principal exponente del postimpresionismo, dejó como legado aproximadamente 900 cuadros y más de 1.600 dibujos. Sus obras se pueden disfrutar en diversas partes del mundo como Nueva York, Londres, Ámsterdam, los Países Bajos, París y Los Ángeles, por mencionar solo algunos. Gracias a la tecnología, actualmente podemos percibir esta herencia cultural de una manera mucho más sensitiva. Una inmersión total en la obra de Van Gogh es la propuesta de esta exposición digital que abre sus puertas en los Palace Studios de Miami. La muestra inicia aquí su andadura mundial e invita a sentir el arte del pintor impresionista de una manera distinta a la de un museo. Esto según el director creativo de la exposición del Normal Studio de Montreal. La experiencia se titula Beyond Van Gogh, acompañada de una banda sonora. La sala tan pronto es un campo de girasoles, como una noche estrellada, un paisaje de los Países Bajos o unos almendros en flor en el sur de Francia. Alrededor de 300 obras están representadas en la muestra. De repente la luz cambia, los colores y las formas también. Y es que cada 45 minutos todo vuelve a empezar de nuevo. El cierre de los festivales masivos y conciertos fue una de las primeras restricciones que lanzaron los gobiernos del mundo ante la pandemia. La industria de la música y el entretenimiento sufrió una pérdida de 30.000 millones de dólares a nivel global, cifra que abarca únicamente la asistencia física a los recintos. Ante el confinamiento, la gente buscó nuevas formas de inspiración. Esto incrementó la venta de instrumentos y, a su vez, el consumo musical en streaming, en un 16.8% y un 7.4% en la venta de descargas. Para ayudar a superar el encierro, nace Soles Negros. Desde sus casas, la banda se presentó en Gaitán Desconectado con las nuevas canciones de su último álbum, Soles Negros, en donde exploran nuevos ritmos. Se siente en el aire los rayos de luz en las piedras. Sol Negros es un disco en donde ya es como estamos viviendo la vida, estamos viviendo las giras. Fue una etapa de muchos viajes y fue un disco que se construyó
a través del tiempo. Entonces sí, como que cada disco es una foto de nosotros. Lo alternativo de su música se puede encontrar en canciones como En el mar, en colaboración con Juan Pablo Vega, donde se mezclan géneros como el pop y el rock. Cuando llegó En el mar, nos sonó muy a Juan Pablo, o sea, nos pareció que tenía una onda que le podía funcionar a él en su timbre. Es una versión de Olaville más amigable. La banda, que se ha presentado en varios países latinoamericanos y tenía su agenda llena hasta agosto, ha tomado este tiempo de confinamiento para trabajar en alrededor de 15 canciones para su próximo álbum. Se estima que en Chihuahua, México, viven 93.709 indígenas. Esto representa el 3.8% de la población total, de la cual 110.498 personas hablan lengua indígena. El primer lugar es el tarahumara o rarámuri. Actualmente el 90% de la población rarámuri se concentra en ese estado. Un digno representante de los rarámuris ante el mundo es Romeino Gutiérrez. Romeino Gutiérrez Luna, de 34 años, nacido en Rotosachi, una comunidad ubicada en la sierra del norteño estado mexicano de Chihuahua, es el único discípulo de Romain Wheeler, un concertista de piano, compositor e investigador estadounidense, quien lo ha apadrinado en su carrera musical. Él llegó a conocerme, porque él llegó a la sierra antes de que yo naciera, conoció a mis papás, inclusive cuando mis papás todavía no estaban casados. Entre los rarámuris, la música es de inmensa y muy compleja calidad, siempre utilizada en momentos festivos, en donde acostumbran a bailar y cantar, teniendo de fondo percusiones y violines con composiciones que no se encuentran muy alejadas de la música clásica. Siempre digo que la música yo llevo desde el vientre de mi mamá escuchándola, ¿no? Porque la música en la cultura rarámuri es parte muy, muy importante, parte fundamental de nuestra cultura. Aunque Romeino ya traía de nacimiento una vena artística, pues su padre es un reconocido violinista local, fue Wheeler quien le enseñó las ejecuciones precisas para poder tocar las piezas clásicas del piano. Después de estudiar en el Conservatorio de Música de la capital chihuahuense, Gutiérrez ha participado en una serie de giras por Estados Unidos y Europa junto con Wheeler, con un programa artístico que se equilibra entre obras clásicas y de música tradicional rarámuri. Ya son 14 años que estoy dando ya de manera profesional los conciertos y pues hemos escuchado muchos comentarios, sobre todo pues comentarios que han sido, yo creo que la mayor parte pues han sido comentarios muy, muy positivos. Lo recaudado por Romeino en todos sus conciertos es utilizado para apoyar a su pueblo en la construcción de hospitales, escuelas e infraestructura en general, pues a pesar de la hermosa vida en la Sierra Tarahumara, la falta de agua genera hambrunas, enfermedades y conflictos sociales. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Grandes máscaras de rostros negros, plumas, tambores, bombos e imponentes trajes dorados, bajo un rítmico balanceo, conforman la popular danza folclórica morenada. Es la representación artística más importante para celebrar la fiesta de la Candelaria en Perú. La morenada también forma parte del carnaval de Urono, al oeste de Bolivia, y se baila en la fiesta del Gran Poder, festividades declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Su importancia es tal en ambos países que ahora están en disputa. Desfila en Bolivia para reivindicar la danza folclórica de la morenada. Decenas de conjuntos de morenada y caporales, otro baile típico en disputa, desfilaron el martes frente al Palacio de Gobierno de La Paz, convocados por el gobierno de Luis Arce en rechazo al anuncio del vecino Perú que la semana pasada la declaró Patrimonio Cultural de la Nación. En Bolivia es muy importante nuestra cultura, nuestras danzas, porque representa la historia de todo nuestro país. En el caso de la morenada es una danza patrimonio de nuestro país.
se representa la danza durante, en fiestas durante todo el año. Entonces es muy importante ahora defenderla. La disputa en torno a esta danza surgida en la época colonial se revivó luego de la declaratoria que además la considera una de las embajadoras de la cultura artística de Puno, región fronteriza con Bolivia en la zona del lago Titicaca. El gobierno boliviano reaccionó con dureza a la medida adoptada por Perú y anunció que acudiría a la UNESCO para defender estos ritmos. Convocamos que se sumen para conformar el Comité Nacional de Salvaguardia de nuestras danzas bolivianas en nuestro país. Los 9 departamentos conformaremos ese Comité Nacional de Salvaguardia. Desde ahí empezaremos a trabajar un plan nacional de salvaguardia de nuestras danzas a nivel nacional y a nivel internacional. Según historiadores, la coreografía de ritmo cansino recuerda el dolor y sufrimiento de los esclavos al llegar a América. Ante los reclamos de Bolivia, el Ministerio de Cultura de Perú afirmó que la declaratoria no manifiesta o afirma el derecho de exclusividad o de denominación de origen de la danza. Recientemente, el Ministerio de Cultura de Panamá, en conjunto con la Unión Europea y la UNESCO, anunciaron la creación de CREA en Panamá 2030, con el cual se pretende establecer políticas públicas que causen un impacto positivo en el sector y, a su vez, en los habitantes y su manera de vivir su país desde la perspectiva natural y cultural. Pero esta no es la única iniciativa que se está implementando para fomentar la economía creativa. En Panamá, la cultura como eje transversal ha tenido un desarrollo positivo durante los últimos años con la implementación de políticas públicas en pro del sector. El 15 de agosto de 2019, el Gobierno Nacional sancionó la ley que creó el Ministerio de Cultura de Panamá, acción que puso en marcha todo un engranaje con objetivos específicos para potenciar las industrias creativas y culturales. La agenda cultural destaca la creación de la Ley General de Cultura, el diálogo con los gremios para la elaboración de una ley de artistas, ferias virtuales artesanales, la promoción de presentaciones artísticas a través de los medios de comunicación estatales, la reactivación de más de 60 convenios internacionales culturales, fortalecer la red de museos con la realización de actividades a nivel nacional. Con el diseño y ejecución del Plan Nacional para la Protección del Patrimonio Material e Inmaterial, se busca, entre otras cosas, sacar a Portobelo y San Lorenzo de la lista de patrimonio en peligro de la UNESCO antes del año 2023, además de resguardar el sitio arqueológico de Panamá Viejo y el Distrito Histórico de Panamá. Mientras, se trabaja en la difusión de las expresiones rituales y festivas de la cultura Congo, inscritas en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y se mantiene la protección de las técnicas artesanales del sombrero pintado, incluidas en la misma lista en el año 2017. En espera de la evaluación por parte del Comité Intergubernamental, se encuentra la inscripción de bailes y expresiones asociadas a la festividad del Corpus Christi. Con la sostenibilidad de todos los proyectos mencionados, los ciudadanos podrán ejercer a plenitud sus derechos culturales, o sea, el derecho a la expresión y el disfrute de los bienes, servicios y productos culturales que engrandecen la identidad de un país. Para el Noticiero Científico Iberoamericano, Manuel Rodríguez de la Cruz, desde SER TV Panamá. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentran como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.